Las pesqueiras aquí en Arbo, algunas, no todas, pero una gran cantidad de ellas son de, creemos, de origen romano, por la manera como están construidas y demás. Si se comprueba en esta, por ejemplo, si se ve el sistema de calzadas romanas y lo que es esta pesqueira, es prácticamente lo mismo. La pesquera, como ven, está colocada en sentido horizontal de la corriente del río. Tiene diferentes partes, evidentemente tiene esta, por ejemplo, que tenemos aquí, tiene tres poyos. Poyos son los muros que entran en el río y entre esos muros hay una pequeña división que se llaman bocanas. Hay la más pequeña, allá al fondo, una mediana y una más alta. Esto tiene un sentido, es que la red o biturón que se utiliza en esta zona para la pesca de lamprea es que se colocará bien en el más entrante, en el del medio o en el de la orilla, dependiendo siempre del caudal del río. Y ese biturón se coloca siempre en sentido contrario de la corriente del río, porque la lamprea cuando se pesca es cuando está subiendo río arriba y a finales decía a 15 de mayo, porque a partir del 15 de mayo es cuando comienza más o menos el desove de la lamprea. Entonces, la lamprea se pesca siempre antes del desove. La pesca de la lamprea se realiza aquí en principio y ordenado así por ley, desde el 15 de febrero al 15 de mayo. Y la pesca se hace siempre de noche.